Vamos a hablar, como lo habíamos anticipado, con Vicente Moya y Jorge Andújar, dos chivos de ley, porque se viene el noveno encuentro provincial de Yerol. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo bienvenidos. Están? Bueno, buenas tardes. Bien. Buenas ¿todo tardes. Bien? Sí, sí, todo bien, gracias. Bueno, cuéntenos un poco dónde y cuándo, porque ya faltan horas nada más. Sí. Bueno, sí, efectivamente, el próximo domingo, 11 de noviembre, después de un salto importante de 6 años que estuvimos alejados de la... Que no hacían el encuentro. No hacíamos sí. El encuentro. Ya nos habíamos retirado porque, bueno, no se estaban dadas las condiciones económicas. Ya en ese momento lo veíamos un tanto duro, más que nosotros que hacíamos cena por ahí, agasajábamos algún piloto, alguna cosa, siempre juntando algún alimento, pero en esta oportunidad no vamos a hacer cena. Las cosas cambiaron, si bien cambiaron mucho, no cambiaron para mejor. Entonces, bueno, decidimos juntar nuevamente los Chevrolet y tratar de lo que hacíamos antes, de juntar un alimento no perecedero para algunos comedores que tanto lo necesitan en este momento. Correcto. ¿Esto va a ser dónde, José? En el hipódromo, en las instalaciones del Jorge, Club perdón, Hípico. Te cambié sí, el nombre. No importa. Las instalaciones del Club Hípico, allá en Darregueira y Cuba. Uh-huh. Bueno, ahí va, hay un predio que el municipio lo ha dejado muy lindo. Y bueno, ahí se va a poder hacer todo lo que sea, exhibir los autos. Hay gente invitada, como la de las motos, autos de otra marca también. Vamos a ir a buscar los chicos de un comedor, porque para que sepan lo que es un evento de ese tipo, les vamos a dar de comer, un choripán, un heladito, y van a estar todo el día con nosotros. Bueno, después lo llevaremos de vuelta a donde están ellos, ¿no es cierto? O sea, bien solidario. Mm-hmm, bien solidario. ¿Y ya se han contactado? Digo, empiezan a llamar, a buscar amigos para que vengan. Sí, ¿De dónde tienen confirmado? Bueno, confirmado en sí, sabemos, somos conscientes de que está bastante desgranada la cosa, porque, bueno, cuesta mucho mover un Chevrolet como cualquier otro auto. Las distancias por cada ahí... Cada bocanada son como 10 litros de nafta. Sí, aceleradita, ¿viste? ¿Viste que acelerás? ¿Cuál es el que tiene los dos cañones de escape atrás? Y no, casi todos. Los Chevrolet casi todos. Mira, pues si abren los... Yo siempre digo que un Chevrolet gasta 14 litros para ir cada 100 kilómetros y 14 litros para volver. Así que una vueltita son otros 14, son 42 multiplicados por 40, es fácil la cuenta. ¿Qué lo tiró? Pero bueno, hace 2 domingos estuvimos en Ayacucho y si bien había llegado gente de distintos lugares, hasta ahí de La Pampa. Ahí gastan menos, porque mi pueblo es más chico. Es más chiquito, ahí gastan. Da 2 vueltas a manzana y ya está. Pero bueno, viene un auto de cada localidad a cumplir con la gente que cumple. Sí. Pero bueno, las expectativas siempre las tenemos. Lo importante es que nos haga un día bueno, porque se están anunciando lluvias, ya se han suspendido algunos eventos. Pero bueno, confiamos que ese día va a estar lindo, que vamos a poder realizar el encuentro igual. No podemos decir nada. Si llueve, por supuesto, tenemos que suspenderlo porque está a campo abierto. Claro. No se puede hacer ¿Y nada. ¿Y a partir de qué hora? Bueno, vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana hasta las 5, las 6 de la tarde. Le vamos a pedir a cada auto que nos vienen a exponer, le vamos a pedir 4 o 5 kilos de mercadería. Y a la gente que tenemos invitada para ver el evento, le pediríamos lo que pueda. Que también nos acerque algún kilito de harina, alguna botella de aceite que tanto se necesita hoy en los comedores. De manera que, bueno, la expectativa es grande, estamos ya sintiendo el ruido de los Chevrolet, así que invitamos a toda la gente. Para ustedes es una música. Sí, tal cual. Sí. Y no hay como la música de Chevrolet, por supuesto. ¡Ah! yo cuando era chica teníamos 2 Polara. El Dodge. Ah, sí, sí. Ay, para estacionar eso había que tener Bueno, sí, son claro, hoy sería más difícil estacionar, sobre todo en el centro. Vamos a tener alguna Dodge Polara también, porque invitamos a algunas instituciones como el Museo del Automóvil, los motoqueros. Claro, hay autos todo para gente solidaria ver, y hermosos. En Ayacucho los otros días había unos autos, pero espectaculares, muy, muy lindos. Estaba hasta la réplica del auto de Mouras. Claro. Así que, bueno, sí, van apareciendo. Muchos dicen que van a venir, otros confirman y después te llaman, dicen que no pueden, pero bueno, tenemos confianza de que va a venir. Encuentro. Hemos juntado muchos autos, en otras oportunidades hemos juntado hasta 160 autos. Ah, aparte, si miramos un poquito hacia atrás, tenemos un puntero del campeonato.
como Canapino, que está al frente con un Chevrolet, y en el orden local lo tenemos acá este chico Jaun Arena, que el año pasado fue campeón con un Chevrolet en la Cachle B de APAC. Este año está peleando el campeonato en la clase mayor de APAC, Joaquín. Así que, bueno, también va a tener esa expectativa. Tenemos pendiente que el domingo que viene, o de cada domingo, termina el campeonato, así que... Qué bueno. Bueno, estamos viendo todas esas cosas. Bueno, el domingo, bueno, ojalá que haga buen tiempo. Será el noveno encuentro provincial del Chevrolet ahí en el Club Hípico, Darregueira y Cuba. Darregueira y Cuba. Darregueira y Cuba. Lindo. Cedero viene muy bien. El asfalto. Claro, sí. Así que todo aquel que tenga un Chevrolet, que le pase el plumero y que lo lleve ahí. El tema de sumar y si no que vayan igual, claro. Ahí vamos a estar a pasarlo lindo y a recibirlo con brazos abiertos. Andújar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por difundir lo nuestro. Al contrario, muchísimas gracias. Trabajan mucho. Pasiones, muchas. Y gente que trabaja mucho, y en este caso solidariamente a favor del comedor Granito de Mostaza.